Okay, so first of all, hi everyone. I am a mess. I went to the gym today. After the gym, I went to the cemetery to visit my sister and talk to her as often. I usually talk to her, but this time I went, and you know, just I was there physically, and I was actually talking to her about. I'm gonna get to this part as to why I have this dog shortly, but I really want to mention this before I go more into what I want to go to, which is that I was obviously, you know, having one of those days. You know, when you miss your loved ones, for those that have lost their loved ones, you know what those days are, right? And it's okay, you know. There's a saying where it says like time heals when you lose someone. And it does, but it also does not, it doesn't mean that you shouldn't cry anymore, or you should get over them, you know, or anything like that. No, none of that. We're human, and it's okay to miss your loved ones, and it's okay. So anyways, I was having one of those days, and I was actually talking to my sister and praying, talking to God about that. I was grateful that they sent you know, that God sent me two blessings in my life, which are my two fur babies. I have two dogs that are rescued. And you're not going to believe this, but as I was like, I don't know, I think I was singing. I don't know what I was doing, but and then I just started like, just, you know, just I guess having a moment that I was talking to my sister. And then I don't know where I heard something on my side, and that's when she came out. She was under the vehicle, and very randomly she just came to me and put her head in my, like, on my lap, and it was like she knew, you know, she was just there like, to comfort me, and I don't know, it was really weird. But I do want to share this because I do need help in finding her owners, because she has a leash. And I'm cool with staying with her. You know, if God sent her for another blessing, that's fine. But, you know, I'm sure there's a family out there that misses her. And right now, she's just been holding on to me. And I know she's hungry for sure. She's shaking too. So I hope that she's doing okay. I'm gonna feed her and give her water and all of that. But I do want to get this video as fast as possible so I can find her owners. She's a female, and she's been crying when I saw her. She's been crying, so I don't know if she's in pain of anything, but I just hope she's doing okay, and I'm sure, you know, she's in good hands. Whatever I don't know, I try to find out, and I'll take care of her. But if you know anybody that's missing a dog and looks like her, please send me a message. I would really like to have her meet with her family. Now I'll say all of this in Spanish, probably more shorter. Pero básicamente, buenas noches a todos. El día de hoy fui al cementerio de La Valverde, aquí en el Valle de Texas. Y fui al cementerio a visitar a mi hermana, y como suelo ser, hablo con mi hermana, ¿verdad? Esta vez, pues fue ahí físicamente, ¿verdad? Que fui a visitarla y justo cuando estaba diciendo de que estaba feliz y estaba hablando con Dios, ¿verdad? Y haciendo oración y estaba bendecida porque me mandaron a dos criaturas de como bendiciones. Tengo dos perros que son rescatados, también están en las calles, este, que me los mandaron como bendiciones y que estaba feliz y así. Justo cuando dije eso, escuché un ruido al lado, ¿verdad? Y vi que estaba esta perrita acercándose. Se me estaba acercando y de la nada nada más se me puso aquí en mi pierna, y como que ella sabía, no sé, como que estaba teniendo uno de esos días, ¿verdad? Y algo que ahorita mencioné también en inglés es de que todos tenemos, para aquellos de que han perdido un ser querido, saben de qué, a qué me refiero, ¿verdad? Dicen, hay un dicho que dice que el tiempo sana, y es verdad, pero eso no significa que no deberíamos de nunca ya llorar, o que tenemos que superarlo, o cosas así. No, somos humanos, y hay veces que vamos a
a extrañar a nuestros seres queridos y vamos a llorar, y eso está bien. Ya nada más mantener ya después la mente en alto, levantar tus pies y seguir adelante y vivir por ellos, ¿verdad? En honor de ellos y hacer cosas por ellos y así. Pero ahorita lo que quiero llegar es de que sí quiero que este video llegue a muchas personas, y más que nada porque quiero encontrar los dueños de esta perrita. Creo que está malita, no sé qué tenga, pero ha estado como que llorando o... Bueno, como que ya tenía los ojos mojaditos cuando la vi. Está temblando, no sé si a lo mejor sea hambre, no sé. Pero la voy a cuidar y me la puedo quedar, no hay problema. Pero pues sí, me gustaría encontrar a su familia. Estoy segura que tiene una familia ahí que la extraña. Y se nota luego es que es bien cariñosa. Me ha estado abrazando todo este tiempo. Y no está tan pesada, no está tan divinita. No, está bien chula. Es mujer. Si alguien conoce a alguien que esté buscando una perrita que se parezca a ella, díganme, por favor, mándenme un mensaje. Vamos a buscar a su familia. Oh, no. I'm so sorry. I didn't know I was gonna do that. Okay, it's okay. I'm gonna put it at your face. Okay. I was gonna do the whole. It's dark. It's yeah. Story time. Have a deal. Okay, so the dog went under. We just got home from a long day. Estuvimos trabajando bien duro, ¿verdad, Gloria? Estando bien sucia, X. Voy a ir a tratar de ver a la perra. Por si me muerde y me mata, le dejo el wheel. Termine el movimiento. So, como Gloria iba a ir, pero como no la conoce muy bien, no voy a voltear el teléfono porque estaba como que bien así, ¿verdad? La luz ya. Casi no conoce a Gloria. Mejor voy a ir yo porque, pues también son sus perritos. A veces las perras se ponen muy frote, así. Ya. Yeah. Yeah. Oye, ¿cómo se meten aquí? Lo estoy haciendo así, por eso estoy haciendo. Cuéntenla. Yeah. Your friend came. A day in the life of Pinky's dog. Pero ¿sabes qué? Me agarran a Christmas porque estos se van a poner y me van a empezar a lamber. Mételo inside. Good idea. Yay, Chloe. Go inside. Go. You want me to record them going inside? Corre. Corre. Hey, ¿a dónde vas? Christmas. Mira, here, hold it. I'm just gonna move. Damn, that bright. I'm calling you. You are so fast. Come here, Lemoncito. Come here. Go inside. Baby, come here. No. Go. Okay. Ay, siento que se me va a romper la liga. Y no me quiero bajar. Bueno, pues ya ni modo, voy a tener que bañar. Dude, ¿cómo voy a meterme aquí? A ver. I'm gonna try to... No. ¿No? Bueno, pues sí. Pero sí. ¿Y dónde vamos a meter a los perros? Vamos por aquí. ¿En una casita? Y a lo mejor ayúdame a sacar esto yo. ¿A sacar qué? Esto. ¿Dónde quieres poner? Esto, para abrir, porque aquí, de aquí es donde le abrieron más. Oh, sí. Ok. You just put it there next to the grass. No, that one there, in the middle. You need some. It's under a blanket. But that's true. We need a blanket. Como in the room. I could put her in the room. En la cama, obvio. Y ya poner en la blanket. Okay. Si es que te deja quitarlo, ¿sí me entiendes? No. No, ¿cómo lo voy a hacer? Por eso I'm skinny. Excuse me. No va a hacer nada. No, sí. Lo que pienso es de que, ay, eso no lo quería romper, pero. Yeah. Mira, este ya está. Es que se va a tener que desmartillar. Yeah. Bueno. That's why I'm trying. Mira, es que it's not good de que estemos. No quiero que. Si vamos a quitar, mejor quitar el de este lado a que se mire de acá de frente. Que se quite. ¿Tú me entiendes? ¿Sí me entiendes o no? No, I get you.
No. You want me to do that? How are we gonna do it? Necesitamos un martillo, lo que se llama. Martillo. Un esa cosa. Con ese filtro. Oh, Dios mío. Es do que... you fit though? Es que no quiero. Sí, sí que. Look, I can hold both of them. Can I open? I see. Do you think that's good enough? ¿Puedo hacer eso también? ¿Y ya para qué? Ya la abriste. Ya, ya. ¿Y ya para qué? So you want me to do another one? Ya, ya. Okay. Ah, sí, nada. Ya con eso, pero I have to be very careful. Como esto, esto, this is so peligroso. We shouldn't, the dog shouldn't have it even been under there. Okay. Pues, ya se estoy yendo, Pinky. You no listen to me. No hace caso, Pinky. Algo estoy. No salió. No salió total. La asesista. Ahí tengo la regañada otra vez. Para otra, hace caso. Ay, Pinky. Like and subscribe para que la regañen otra vez. You see, that's what I told you. Like, the dog no salió la jaula porque está cerrado, mijita. What's in the corner? ¿Pero eso tienes o otro? No, sí, me la... bueno. Hasta ahí, under there. Y no vas a dejar el celular de llamar, por favor. Okay. O aquí esto. ¿Sí puedes? Sí. That ROTC training. Ya, yeah, entonces ya hacen eso. How's she reacting? Oh, yeah. Hey, baby. Ah, ya tengo su papi. ¿Ya lo estuvo? Yes. Yes. Ya tengo sus puppies. You see? Ya tengo sus puppies. Oh. Hey, are you? Can I touch your baby? ¿Yo no se quiere comer? Come. Los acaba de tener, literal, porque todavía tiene la... Sí, nada más que quería ver a ver si me dejaba tocar al perrito. Que mi amor de mami preciosa. Let's go bring him over here. ¿Sí? Let's go bring him over here, preciosa Oreo. ¿Sí? Let's go. Come here. Vamos a llevar a los perritos. Mira los de allá, es que estoy aplastando los de allá. Good girl, good girl, good girl. Mira los de allá, mamita. They're your babies? They're your babies?
Yeah, I'm just trying to get closer to the other dogs. Porque tiene uno en la cola. They were just born. Oh my goodness. Oh my goodness, todavía está saliendo. Uh-oh. It's okay. Pues con razón no se movía, todavía los estaba teniendo. I'm pretty sure that's all of them. Tan 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 tan. ¿Quién está allí? Oh my goodness. Ya llegó Sana. Ya llegó Sana. Ya. Chiquito. I know you're sad too.